Bueno, junto con Antonio Carbonell llevamos la editorial Letra Impar, que hemos publicado el libro de María Ángeles, y cuando nos llegó el manuscrito, primero nos avisó de que sí, nos iba a enviar el manuscrito, a ver si lo publicábamos y tal, pero cuando recibimos el manuscrito nos quedamos muy sorprendidos porque ya conocíamos previamente su obra, el libro que publicó en el Instituto de Estudios Almerienses, su participación en las actividades culturales de Almería, en las distintas antologías, y nos llamó mucho la atención porque fue magnífico porque a través de, cuando empezamos a leer estos versos, por lo menos en mi caso, yo creo que en el caso de Antonio también, vimos una cosa muy importante a la hora de escribir y a la hora de ser artista como nosotros creemos que es María Ángeles, que es que no se conforma con lo que sabe. María Ángeles no se conforma con las cosas que va aprendiendo cuando va escribiendo, porque todo es un aprendizaje cuando nos ponemos a escribir. Cuanto más escribimos, como todo, cuanto más escribimos, más sabemos, como cuando tenemos un huerto, cuanto más cavamos, más sabemos. Entonces, nos llamó mucho la atención de que su proceso es continuo, su proceso de aprendizaje es continuo, su proceso de investigación es continuo, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Y, lógicamente, como ya teníamos, no conocemos sus libros de Argentina, pero lo vamos a conocer pronto, los dos poemas que publicó en Argentina, sí conocíamos el que publicó el Instituto de Estudios Almerienses, este es su cuarto poemario, y eso nos llamó mucho la atención y nos gustó muchísimo, con lo cual nos decidió, lógicamente, a decirle rápidamente que sí. María Ángeles, como digo, participa en la movida cultural de Almería desde siempre, ¿no? Estas son sus últimas antologías publicadas. Lo demás, Oscuridad, que dirigió Mario Sanz y Pilar Quirosa, la dirigieron, con poetas de Almería, Granada y pintores y de otras provincias de España. El gran homenaje que se le hizo en Almería a José Ángel Valente con este libro, Ciudad Celeste, que publicó el Instituto de Estudios Almerienses, también tiene un poema de un trabajo de María Ángeles. Aquí es una selección de 45 poetas con versos a Valente. Los libros de Playa de Ácaba, que ha participado en algunas antologías, como esta del año pasado, por un puñado de poemas. Ya sabéis que Playa de Ácaba está organizando una jornada literaria en Carbonera, en los meses de julio. Muy interesante, y con ocasión de esa jornada publica esta antología. Y luego, la última antología donde ha participado, Maya, que hemos publicado nosotros también. Como veis, los diseños son parecidos. Letra Impar. Más allá del sur, que es una antología del grupo Poetas del Sur de Almería, que son las personas que organizamos y que participamos en los velorios poéticos, que desde el año 2015 pues, se están haciendo mensualmente y están catalizando la actividad poética y en Almería. Y este libro, Mirada desde la Experiencia, que está recién publicado, que el fin de semana pasado, es una antología que se presentó el fin de semana pasado en Murcia, en Cegín, donde se celebró un encuentro también de poetas de Almería, Granada y Murcia. Muy interesante también. Así que con María Ángeles esperamos, estamos encantados con su poesía, estamos encantados con ella y esperamos seguir como editorial, lógicamente tenemos ganas de seguir contando con su escrito y con sus libros. Pues nada más que decir. Estamos todos muy contentos, gracias.